tal? Buenas tardes, bienvenidos a otro Tirando Barrio. Los saluda su amigo Yopi Martínez. El día de hoy nos encontramos en Plazoleta Los Paradores. Agradezco mucho a América. Primero que nada, platícanos qué es lo que podemos encontrar aquí en Plazoleta Los Paradores. Hola, bienvenidos. Pues en esta área pueden encontrar de toda la comida tradicional de aquí de Peña de Bernal. Lo que son nopales en pencas, gorditas, las tradicionales de maíz quebrado con su relleno de queso enchilado, guisados. Artesanía que elaboran las mismas personas de aquí del pueblo. Nos platicaba si aquí podemos encontrar bebidas, podemos encontrar esquites, pero no los esquites tradicionales, sino de sabores. Los esquites de sabor, claro. Que es algo que ha hecho muy famoso a Bernal. Yo he probado solamente el de guayaba y la verdad me pareció muy rico, pero ¿qué sabores podemos encontrar aquí? Aquí nosotros tenemos el esquite de chile chipotle, chile de árbol, chile guajillo y el natural. ¿Cuál es el que más te piden? El chile de árbol. Tú tienes la oportunidad, estás viendo este video, vente un sábado, un domingo, como eso de las 5 de la tarde, subes la peña, te vienes a disfrutar de las gorditas queretanas, de las gorditas de maíz quebrado, unos chicharrones o los esquites de sabor y ya después te vas al show de las fuentes. América, entonces acompáñanos para visitar a todos los que en este momento pues están brindando su servicio al turismo. Así es que si tú quieres conocer más de Bernal, acompáñanos porque el día de hoy estamos en Plazoleta Los Paradores. Usted es originaria de aquí de Bernal. Sí. Oiga, lo que vemos que está preparando es nopales en penca. Sí, vamos al cerro, traemos el nopalito tierno, la penca y ya la empezamos a preparar. Picamos el nopalito con la ensalada, jitomate, cilantro y cebolla. Quemamos la penca, la abremos para poderla rellenar y ya la ponemos como entre una media hora al fuego. Ajá. Para que se cosa el nopalito con su ensalada y ya se prepara de chorizo con queso, carnitas con queso, bistec con queso, campechana. Si queremos consumir nopales en penca, más bien porque ahí se llama el platillo, sí. ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo se llama el negocio? ¿Dónde está ubicada? En Plazoleta Los Paradores, local número 20. Ahorita ya está fundido el queso y ahorita ya se pasa al cliente así para que se lo... Ahorita le puse, es una penca campechana, lleva bistec, carnitas deshebradas y chorizo. Buenos días, bienvenidos a Bernal. ¿Ya habían probado los nopales en penca? No, es la primera vez que los van a probar. No. Van a repetir otra vez. Sí. Van a repetir. Están muy ricos. Recomendados. Provecho. Gracias.
sí, no, es que tarde, pero sin sueño, señora. Aquí. Sí, es aquí la voy a grabar haciendo esa gordita, ¿eh? Ah, sí. Sí, mire, se le pone primero. Se pone tantito queso adentro para que se sella, para que se cosa adentro el quesito. Estas son las gorditas de maíz quebrado. Tradicionales gorditas de maíz quebrado, hechas en comal de barro, mire, con leña. Que ahorita vimos que le echó queso, pero también algunos le echan migajas. Migajitas y... sí, lleva migaja y queso. Son de queso y de migajas las gorditas. ¿Cuál es la que más recomienda o las dos, señora? Las dos están muy sabrosas. Y por ejemplo, los que vienen y por primera vez los prueban, ¿qué le dicen? Ah, que pues es un platillo muy sabroso, tradicional aquí en Bernal, y si no los prueban, nunca se van a dar cuenta de cómo saben. Así y el es. Sabor, estos nopalitos se les rellenan, se abren, se ponen a que se ablanden un poquito, y luego se rellenan de nopalito tierno en ensalada. Ya cuando están preparados, ya cocidos, digo, se les prepara con queso y carne asada, queso y arrachera. ¡Órale! Queso y chorizo, o campechana. Y si le ha tocado turistas que digan, no lo he probado, ni siquiera tengo idea del sabor. Nos han tocado turistas de que dicen, no me la voy a terminar, y resulta pidiendo una cada quien. Ajá, si así han llegado y dicen, no, pues mejor una cada quien, y se las... Porque no quiero compartir la mía. Ajá, no se las quieren compartir. Pues tenemos nieves, son tradicionales de aquí de Bernal, son hechas a mano, ya tenemos muchos años vendiendo aquí, tenemos de diferentes sabores, son artesanales. De la región tenemos el guamisha, garambullo, son los frutos tradicionales de aquí de la región, son frutos de cactáceas. Son los, pues sí, se consumen mucho, son por temporada también. Claro. Estamos en camino a la peña, pero previo nos detuvimos aquí con un artesano de Bernal que realmente su trabajo es muy bonito, está muy padre. Ahorita lo van a apreciar a través de este video. Señor, ¿nos puede decir su nombre, por favor? Rogelio Sánchez Becerra. Rogelio Sánchez Becerra. ¿Nos puede platicar acerca de su trabajo que realiza aquí para ofrecerle al turismo? Tenemos las cruces, la flor del Quioto del Maguey, el Cristo es el isple de la penca del Maguey. Igual tenemos lo que es los huevitos en mármol, la base que es carbón. Es un tronco, cuarzos y alambre. Mira, trae pirita, cuarzo blanco, amatista, florita, aventurina, obsidiana, turquesa, cuarzo rosa y citrino natural. Sí, pues mira, yo elaboro mi trabajo, soy artesana. Ajá. Trabajo diferentes metales, trabajo alpaca, trabajo plata, trabajo tumbagas.
Y pues trabajo básicamente puro mineral de la región. Tengo de otros países, mira, por ejemplo, tengo de aquí de la región pues la opalina, contamos con los ópalos, tenemos más ópalos, turquesas, cuarzos, tenemos labradoritas. Y pues todo es mi trabajo, trabajo diseños diferentes, por ejemplo todos los collares, el metal, pues yo lo elaboro. Hago tobilleras, mira, tengo anillos con pulseras. Oh, y agradecemos, reconocemos tu trabajo y, por ejemplo, si queremos comprar alguna de tus artesanías, ¿dónde te podemos encontrar? Pues estamos aquí en los paradores de Peña de Bernal, esta es la cabaña 14 y yo soy Mónica. Moni, pues te agradecemos bastante por la atención, muy conocedora de tu trabajo y pues vamos a continuar con nuestro recorrido. Claro que sí, bienvenidos a Peña, aquí andamos. Gracias. Buen día. Pues tenemos variedad en cuarzos, lo trabajamos en dijes, anillos, figuras, diferentes tipos, cuarzos naturales también. ¿Cómo es la gente de Bernal? ¿Cómo la describe? Pues amable, recibimos al turismo, tratamos de recibirlo amablemente y de dar lo mejor de nosotros para que regrese. Y aparte de la peña, ¿qué más podemos encontrar en Bernal? Pues el pueblito, muy bonito, también el Museo de la Máscara, el Museo del Dulce. Hay muchas actividades que pueden hacer aquí, aparte de subir la peña. ¿Qué tipo de serpientes encontramos aquí en la peña? Aquí luego nos viene saliendo la cascabel, la coralillo y la chirrionera. Mientras uno no les haga nada, ellas no nos hacen nada. Sí, ellas luego nada más atraviesan por aquí, las vemos pasar y no pasa nada. Y en la tarde, ya cuando va a caer el anochecer, también es un espectáculo ver cuando los cuervos llegan a la peña. Sí, se dice que son los guardianes de la peña. Sí llegaban a ver bastantes en alrededor de la peña, daban muchas vueltas alrededor en la punta y ya luego se retiraban. Pero sí, mientras no les haga uno nada, igual ellos no se meten con nosotros. Los invito a inscribirse al canal y sigan visitando Peña de Bernal, muy bonito y muy bonitas experiencias al escalar la peña.